Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por estar de nuevo con nosotros para conocer los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, y a quienes lo hacen a través de las redes sociales y por medio de la plataforma digital de UNE en el canal 102 en Bucaramanga y Cúcuta. A continuación, los titulares de los hechos que hoy son noticia. Emergencia en la refinería de Barranca Bermeja. El hecho se registró en la planta de tratamiento de gasóleo y aunque la situación está normalizada, preocupa las repetidas emergencias en el complejo industrial. Enlace Noticias está en directo desde la puerta de refinería con dirigentes de la USO para analizar la situación. En Sabana de Torres capturan a varios concejales por presunto peculado y prevaricato. Al parecer cobraban transporte como si vivieran en el campo cuando sus domicilios están en el casco urbano. Se agota el tiempo para descuentos del 60% por pagos de impuesto predial y de industria y comercio. Resta un día para que los contribuyentes se pongan al día. Después de 10 días de protestas pacíficas, se levantó paro en el corregimiento del centro. Ecopetrol y comunidades de esta zona rural negociaron. En los deportes, hubo la premiación el fin de semana de los Juegos Intercorregimientos. Tenemos detalles de esta premiación. Y al cierre, estudiantes del Colegio Santa Teresita visitaron la mañana de este martes las instalaciones de Enlace Televisión. Conocieron la experiencia de cómo se hace televisión en Barranca Bermeja. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Una emergencia fue registrada hacia las 9 de la mañana de este lunes en la refinería de Barranca Bermeja. La falla se registró en la planta de tratamiento de gasóleo. Ecopetrol informó que este martes a las 9:15 de la mañana se registró una contingencia operacional en la planta de tratamiento de gasóleo con hidrógeno de la refinería de Barranca Bermeja. De acuerdo con la empresa, la situación fue atendida de manera inmediata por la Brigada Industrial de Atención de Emergencias y a esta hora, según la compañía, la refinería opera en completa normalidad. Dice la empresa que siguiendo los protocolos de seguridad, el personal del área fue evacuado. El hecho no generó afectación a los trabajadores de la planta, asegura la compañía. Ecopetrol informó que la planta de gasóleo se encuentra en proceso de aislamiento para el cambio de catalizador, trabajos que se iniciarán la segunda semana del mes de junio. La gerencia de la refinería de Barranca Bermeja definirá un plan de profesionales con el fin de identificar las causas que originaron el incidente, ha dicho la empresa. Ecopetrol asegura que este hecho no afecta el suministro de combustibles al país. En otras noticias, un hecho sicarial se registró en un establecimiento público del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. La víctima fue un hombre de 34 años de edad, quien, según las autoridades, trabajaba como conductor de volqueta. Fue asesinado cuando se encontraba departiendo en un establecimiento público en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, Sergio del Carmen Ramírez Fonseca. La víctima, como se ve en esta fotografía, quedó tendido en el lugar de los hechos. Según algunos testigos, hombres fuertemente armados llegaron hasta el establecimiento público y dispararon contra el hombre, impactándolo en la mejilla y el cuello. Sergio del Carmen Ramírez era natural de Santa Catalina, Bolívar, tenía 34 años y se desempeñaba en oficios varios. Las autoridades investigan los móviles de este crimen. El comandante del primer distrito de policía de Barranca Bermeja, mayor Ramiro Obando, se pronunció sobre este hecho delictivo. Escuchemos qué dice el alto oficial al respecto. Bueno, ayer en horas de la madrugada tuvimos un caso de una muerte por disparos en San Pablo. Estaba el señor departiendo con unos amigos en un establecimiento público llamado Latinos. Ahí fue que llegaron dos personas en una moto, lo llamaron fuera del establecimiento. Cuando acudió al llamado, pues fue ultimado con 3 disparos. Inmediatamente se activó el plan candado para poder ubicar a los responsables de este hecho, donde se realizaron diferentes actividades preventivas y de requisa. Igualmente la policía judicial acudió al sitio a hacer la inspección del cadáver. Este señor corresponde a Jorge Fonseca. Él trabajaba como conductor en una de las volquetas de ahí de la región. Y hasta el momento pues estamos indagando con familiares, conocidos, acerca de los motivos o circunstancias donde pudo haber tenido relación con estos hechos. Dentro de las investigaciones pues estamos avanzando para poder esclarecer
los motivos por los cuales pudieron haber hecho este acto. En el casco urbano de Barranca Bermeja, en medio de una riña, murió en las últimas horas un hombre en cercanías al barrio Bosques de la Cira, en la comuna 4 de la ciudad. La víctima fue identificada como Jorge Leonardo Chinchilla Mesa, quien murió luego de recibir una herida con un arma blanca a la altura de su pecho en plena vía pública del barrio Bosques de la Cira. Según las primeras informaciones, el hecho violento se presentó en medio de una riña, al parecer, con su pareja sentimental en horas de la madrugada del domingo anterior. El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Regional del Magdalena Medio, sin embargo, minutos después falleció debido a la gravedad de su herida. La policía aseguró que este caso estaría ligado a un crimen pasional. Mayor, se presentó un hecho violento el fin de semana donde un hombre murió con arma blanca a su agresor. ¿Qué podemos decir? Bueno, es un hecho que se presenta en el sector del barrio Bonanza, a través de un tema de intolerancia, posiblemente un tema pasional. Desarrolla una riña entre dos personas, la cual genera un herido y el cual es remitido a centro médico asistencial, donde finalmente pues fallece esta persona. El posible agresor está plenamente identificado y estamos esperando ya con Fiscalía General de la Nación ya tener un resultado referente a esta situación. ¿Pero está detenido? No, porque no existió la flagrancia en el momento, sin embargo la persona fue identificada plenamente. Eso es lo que ya se está adelantando dentro de las primeras hipótesis y apunta que esto es producto de una situación interpersonal que mantenían estas dos. En la vía que conduce a la población de Honda fueron capturados por la policía 5 sujetos, los cuales se encontraban realizando un puesto de control en un sitio sin iluminación. A los detenidos la policía les incautó un vehículo marca Chevrolet, además 5 celulares, 2 gorras de uso privativo de la policía, además un brazalete de tránsito y transporte y un chaleco reflectivo. Los detenidos fueron dejados a disposición de la fiscalía por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias o medios de identificación reales, similares o semejantes al uso privativo de la fuerza pública. Esos detenidos tendrían antecedentes judiciales por robo en vías nacionales, según las autoridades. Bueno, sí, en Puerto Boyacá, el fin de semana, mediante una llamada de un ciudadano sobre la vía que conduce desde Puerto Boyacá hasta Honda, informaron acerca de la presencia de un personal, al parecer, utilizando uso privativo de la fuerza pública, en este caso de la Policía Nacional, realizando un retén. Obviamente no cumplía con los parámetros o los protocolos que realiza normalmente la policía. Inmediatamente la Policía de Vigilancia de Puerto Boyacá acude hasta el sitio donde había sido informando, encontrando o haciendo la ubicación de un vehículo con 5 personas en los cuales portaban elementos de uso privativo como son chalecos, gorras, elementos que hacían distinguir a la fuerza pública, en este caso a la Policía Nacional. 5 personas que fueron dejadas a disposición, que les dieron medidas de aseguramiento intramural y los cuales pues obviamente reiteramos a toda la ciudadanía, no solo en este sector, sino que nos hemos dado cuenta que a nivel nacional está siendo mal utilizado o en el sentido que lo utilizan para hacer actos delictivos, inmediatamente llamar al número de cuadrante para verificar en cualquier circunstancia si es funcionario o no de la Policía Nacional o de cualquier otra fuerza, sea del Ejército, de la Armada, del CTI, porque hemos tenido diferentes casos que obviamente pueden realizar suplantación para cometer delitos. Claro que sí, algunos de estos, tres de estos 5 capturados ya tenían antecedentes por piratería, por hurto en sobre las vías a diferentes medios de transporte. En el municipio de Sabana de Torres, 5 concejales de esta población fueron capturados por los presuntos delitos de peculado y prevaricato por acción. Según lo reportado por las autoridades, los capturados son los concejales Julio César Donado, presidente del Consejo, Sergio Eduardo Cuevas, segundo vicepresidente, Estig Becerra y Eduard Mauricio Romero, corporados de este municipio. Se dijo que el concejal William Quintana
huyó del lugar. Según las primeras versiones, los concejales habrían cobrado un subsidio de transporte como si vivieran en zona rural del municipio de Sabana de Torres, mientras sus domicilios estaban en el casco urbano de esa jurisdicción santandereana. Esta es una noticia en desarrollo de la cual estamos atentos para ampliar en nuestra próxima emisión de Enlace Noticias. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina, ubíquela en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Les continuamos llevando a ustedes lo que pasa en la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar visitando nuestra página www.enlacetelevisión.com. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar, espere detalles sobre el reporte de las autoridades municipales, quienes anunciaron que Barranca Bermeja pasó de alerta roja a alerta naranja por la disminución del nivel del río Magdalena. Esto y más, al volver los esperamos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto, mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, El Dorado Center. Días sensacionales para comprar y ahorrar. En Más por Menos, combo Coca-Cola 2.5 litros por 2 unidades, más jugo del Valle por 1.5 litros, 8.250. Fat Floral por 4 kilos, 30% de descuento. Del sábado 27 al martes 30 de mayo. Más por Menos. Aplican condiciones y restricciones. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene. Te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra, para ti que quieres más. Enlace Televisión.
Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Pese a que siguen las lluvias y a la disminución del nivel del río Magdalena, Barranca Bermeja pasó de alerta roja a alerta naranja. Secretaría de Medio Ambiente entregó un balance de las familias damnificadas que hasta el momento se han beneficiado de ayudas humanitarias en los últimos días. Hasta el momento, 1.300 familias en el casco urbano que han resultado inundadas han sido asistidas por las autoridades municipales en las últimas semanas con el apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Fuerzas Militares y Organismos de Socorro. Se está dispuesto 100% todos los días para poder atender así la comunidad que ha sido afectada por esta ola invernal. Estamos recibiendo ayuda de nuestros empresarios, de nuestra comunidad, de todas las personas que se quieran vincular a esta labor social y poder colaborar, apoyar a esas familias. Familias afectadas de 17 barrios de las comunas 1, 4 y 7 y que han sido las más golpeadas por el fenómeno invernal recibieron ayudas humanitarias en una jornada de entrega que en los últimos días ha liderado la gestora social del municipio, Mariluz Núñez Herrera. Entonces hemos estado como muy pendientes dándoles todo el apoyo que necesiten. En este momento tenemos una carpa para que ellos puedan recibir los primeros auxilios. Vamos a tener médico permanente, vamos a tener unos por parte de la S, los servicios de vacuna para que los niños puedan cumplir, tener completo su esquema de vacunación, y los adultos queremos también aplicarle la fiebre amarilla. Alejandro Borges, secretario de Medio Ambiente, aseguró que en esta semana en varios sectores del municipio se han instalado puntos de servicio para atender a las comunidades que se encuentran en difícil situación. Donde hemos llevado a 1.300 familias ayudas humanitarias por la temporada alta de lluvias, incluido también en la comuna 7, en la invasión Bendición de Dios, donde nuestro alcalde gestionó ayudas en la gobernación de Santander que fueron entregadas en la misma invasión. Debido a que el nivel del río Magdalena ha disminuido significativamente en las últimas horas, Barranca Bermeja pasó de alerta roja a alerta naranja. Sin embargo, el IDEAM anunció que en el mes de junio las lluvias continuarán. En otro campo informativo, después de 10 días de protestas pacíficas, se levantó el paro en el corregimiento del centro. Ecopetrol y la comunidad de esta zona rural finalmente negociaron. Socialización del proyecto Arenas A y B, estudios y diseños de la vía principal Laureles Campo 23 y pavimentación entre Laureles y sector Pinchote, la viabilidad de un hospital y ambulancia permanente para esta zona rural, mejoramiento de la infraestructura educativa del Colegio Blanca Urán de Padilla con sus respectivos comedores escolares, monitoreo a la presencia H2S en el campo de producción del proyecto La Cira Infantas, estructuración y definición del plan de ordenamiento territorial y zona franca de este corregimiento y un protocolo de seguimiento a la política pública de empleo de acuerdo a la propuesta de la comunidad, fueron entre otros los acuerdos negociados en la mesa. Contento porque se llega a un acuerdo satisfactorio a las comunidades, reconocerle también ese comportamiento, ese liderazgo. Se incluyeron todos los temas que estaban siendo trabajados desde las mesas de concertación y lo más importante fue lo de la recuperación ambiental. En los acuerdos no se dejó por fuera el fortalecimiento que tendrán por parte del municipio las juntas de acción comunal y proyectos productivos que emprendan las comunidades de esta zona rural. Logramos restablecer un nuevo escenario para dialogar, concertar y aquí adelante pues evitar conflictos como los que acabamos de conocer. Lo mismo todos los demás aspectos que están pendientes, que tienen que ver con el gas, que tiene que ver con el hospital, que tiene también que ver con el reconocimiento de la mano de obra del centro. Los representantes de las más de 20.000 personas que habitan el corregimiento del centro fueron sin duda los más complacidos. Hoy vemos que ganamos algo de parte para nuestras comunidades en lo social y también en lo laboral ganamos, pero definitivamente agradecerle al señor alcalde, agradecerle al proyecto La Cira Infantas, agradecerle a los diputados, agradecerle a la Unión Sindical Obrera. Y definitivamente a ustedes también por estar pendientes de este hecho que hoy se consolida con una firma, un acta de acuerdo que definitivamente nos deja contentos a todas las partes. Pero también significa un progreso para nuestra comunidad. Creemos en que todo lo que quedó plasmado se va a cumplir, creemos en que Ecopetrol va a hacer lo posible y todo lo que esté en sus manos para desarrollar todas las temáticas. Pero uno de los compromisos es que las protestas se levantan, las protestas pacíficas, y todo vuelve a la normalidad. Los contratos de más de 1.200 personas ya fueron reactivados una vez se levantó la protesta pacífica que durante 10 días se realizó en esta jurisdicción.
Se agota el tiempo para descuento del 60% por pagos del impuesto predial y de industria y comercio. Resta un día para que los contribuyentes morosos se pongan al día. Tras la medida adoptada por la Administración Municipal que amparó la condición especial de pago de impuestos en el municipio de Barranca Bermeja, la Secretaría de Hacienda invita a los contribuyentes a acercarse a esta dependencia con el fin de acceder a los descuentos y facilidades de pago que otorga el gobierno local. La fecha límite de aplicación del descuento del 60% de sanciones e intereses por cuentas pendientes de vigencias anteriores por concepto industria y comercio y predial unificado adeudados en vigencias anteriores a 2014 vence este 31 de mayo. Entre tanto, para el mes de junio y hasta octubre de 2017, el descuento aplicable será del 40%. Así las cosas, resta un día para que los ciudadanos que aún no se han puesto a paz y salvo con sus obligaciones tributarias lo hagan y aprovechen los incentivos que promueve la Secretaría de Hacienda, dependencia que estará atendiendo al público hasta las 5 de la tarde por este objetivo. Cafaba realizó en el barrio El Cincuentenario de la Comuna 4 una feria de servicios. Hasta la Comuna 4 de Barranca Bermeja, específicamente en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario, llegó la Caja de Compensación Familiar Cafaba, ofreciendo todo y cada uno de los servicios que hoy ofrece a toda la comunidad. Primero que todo, agradecerle a toda la Comuna 4, a toda su adjuntación comunal y todas las personas que hicieron posible esta feria. La idea del día de hoy es primero socializar todos nuestros servicios con toda la comunidad y especialmente con nuestros afiliados. Sí, Cafaba, en su intención de brindarle un buen servicio a todos los beneficiarios y empresarios de la ciudad, hemos iniciado con esta primera feria de servicios en la Comuna 4. Agradecemos la asistencia de todos los usuarios, de todos los beneficiarios que nos han visitado hoy. Con actividades culturales y representaciones artísticas, la Caja de Compensación realizó esta primera feria de servicios para que toda la comunidad sepa de los beneficios que puede obtener como afiliado, como lo son los subsidios de vivienda, entre otros. Vamos para que se acerquen, tenemos información de bonos de alimentos, tenemos información de fondo de crédito, tenemos información de vivienda, tenemos información de registro, de postulaciones, de registro a capacitaciones con el Servicio Público de Empleo y la agencia nuestra. También tenemos aliados estratégicos, tenemos bancos, Banco Meva, Bebillas, estamos con el SENA, con su oferta institucional. También estamos con el Ejército Nacional que nos acompaña para darle a socializar a nuestra comunidad. La iniciativa de llegar a los barrios de Barranca Bermeja es de la propia entidad y estar mucho más cerca de las comunidades y brindar la mejor atención. Esta es una iniciativa de la Caja con el ánimo de brindar un servicio más cerca a la comunidad. En esta ocasión hemos iniciado con la Comuna 4 y igual estamos en el proyecto de hacerlo con todas las demás comunas. Esta feria de servicios de la Caja de Compensación Familiar se tiene prevista realizarse en todas las comunas de Barranca Bermeja. 12:25 minutos de la tarde, vamos a establecer contacto en directo con nuestro director de noticias, Pedro Severiche, quien nos tiene detalles sobre emergencia registrada hoy hacia las 9 de la mañana en la refinería de Barranca Bermeja. Pedro, buenas tardes. Adelante, ¿qué se dice sobre esto? Neila, buenas tardes, un saludo para usted, para toda nuestra teleaudiencia. A esta hora aquí en Puerta Principal de Refinería, Daniel Sosa es el presidente de la USO. A raíz de los hechos que se han registrado, pues hemos buscado su opinión, su concepto de lo que está pasando. Señor presidente, buenas tardes, ¿qué decirle a Barranca Bermeja con los hechos sucedidos recientemente, o mejor, hoy aquí en la refinería? Buenas tardes para toda la teleaudiencia de Enlace. Sí, para el día de hoy a las 9 de la mañana se presenta un incendio en la planta viscorreductora de la refinería de Barranca, un incendio en el reactor 2652, quien fue quien perdió la contención, liberando una nube de hidrógeno a la atmósfera, el cual presentó conflagración de manera inmediata. Hasta ahora todavía se encuentra desplegado todo nuestro equipo de control y prevención de emergencias, los operadores de la respectiva planta, conteniendo el evento operacional que se presentó. Todavía están esperando lograr apagar 100% el incendio. La planta todavía hay presencia de llama y pues encontramos en este momento atendiendo esa emergencia. Acordémonos que la planta viscorreductora es una planta que fue sometida a la política de reconversión de activos que lidera el gerente de la refinería aquí de Barranca.
Es decir, una planta que fue alterada su diseño estructural, su diseño de fábrica, para ponerla a hacer otras funciones diferentes a la cual le debía asistir. Es decir, la convirtieron en una topping. Eso hizo que debiera llevarse a operaciones, a condiciones operacionales de mayor severidad, de mayores presiones, mayores temperaturas, y pues tenemos como resultado este incendio. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta para el presidente de la USO en estudios, Neila? Pedro, en estos momentos, ¿cómo está la operación al interior de la refinería de Barranca Bermeja? Segundo, ¿la Unión Sindical Obrera USO emprenderá alguna denuncia penal o legal por esta situación que se registra al interior de la refinería? Nos preguntan a esta hora cuál es la situación en refinería y qué acciones tomará la USO a raíz de lo presentado. No, la organización sindical se encuentra en este momento en el sitio, en el terreno, revisando, recopilando información, verificando que lo que se investigue, que lo que se establezca en la investigación del incidente corresponda a los hechos reales. Ya tuvimos una comunicación con el presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, donde le solicitamos que hiciera presencia en la refinería y se diera cuenta en las condiciones en que está la refinería, en las condiciones en que se opera, para que más adelante no tengamos que lamentar una catástrofe de talla mayor al interior de la refinería. Presidente de la USO, subdirectiva Barranca Bermeja, Daniel Sosa, hablando sobre los hechos registrados hoy aquí en el complejo de la refinería de Barranca Bermeja, cuyas protestas por su modernización se han dado recientemente el 17 de mayo con una marcha que le reclamó a Ecopetrol esa modernización. Ampliación de esta información en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Continúen ustedes con más información en estudios. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes y, por supuesto, continuaremos atentos a cómo transcurra esta información. Mientras tanto, les cuento que en el mes de mayo ISAGEN hace un reconocimiento a los docentes que dedican su pasión y esfuerzo a cultivar los sueños de las nuevas generaciones. Llegar a esta escuela es encontrarse con un espacio lleno de sabiduría, creatividad, orden y, sobre todo, amor por el aprendizaje. Siempre me ha gustado, digamos, como el servicio a la comunidad, estar con los niños, servir a los niños, orientarlos, enseñarles. De la profesión de profesor, eso viene por vocación. Me gusta, digamos, orientar a los estudiantes, les doy el ejemplo a ellos. Soy, digamos, la persona, trato de ser una persona de bien, para que, como el niño mira ese reflejo, digamos, para que sea en ellos, en los estudiantes. Para acudir cumplidamente a sus labores, Heriberto recorre 4 horas todos los domingos desde su lugar de residencia en Piedecuesta hasta la escuela. La mayor parte del tiempo debe caminar para llegar a lo que ha sido su hogar, su proyecto de vida, su mayor motivación durante 34 años. Llevo aproximadamente 34 años, pues lástima que pase tanto el tiempo, pero falta más si uno quisiera seguir, digamos, en su escuela. Heriberto representa el amor hacia la docencia, el trabajo con dedicación y la vocación de cientos de maestros que con sus acciones llenas de energía nos ayudan a crecer en comunidad. Minutos del mediodía, se encuentra en el SEC de Enlace Noticias el ingeniero Vicente Otero, subgerente de operaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, para aclarar una situación a la ciudadanía que se presentó el fin de semana, exactamente el sábado y el domingo, cuando se presentó una turbidad en algunas comunas de Barranca Bermeja. Y hoy el servicio de agua potable pues se suspendió en el barrio Pueblo Nuevo, en la comuna 2 de Barranca Bermeja. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias. Y qué decirle a la comunidad, ¿por qué se presenta esa turbidad y a qué se debe hoy la suspensión del servicio? Neila, muy buenas tardes. Comunidad barranqueña, muy buenas tardes. Sí, desafortunadamente el clima no ha sido muy benévolo con nosotros. En esta ocasión, la electrificadora se vio
abocada a hacer la suspensión del servicio el día sábado durante unos 20 minutos y el día de ayer, el día lunes, de una hora y 20 minutos, ocasionando pues un apagón en nuestra planta de operaciones, lo que a su vez suspendió el servicio de agua, que una vez lo pusimos en servicio, generó un problema de arrastre de sólidos, que fue lo que la comunidad pudo presenciar. Asimismo, se presentó unos daños, el que mencionas en Pueblo Nuevo, el cual ya fue corregido. Sí, definitivamente esto nos ha provocado algunas molestias. Contar a la comunidad que una vez que identificamos la problemática, acudimos a hacer los respectivos trabajos, tanto de eliminación de los sólidos en la red, a través de purgas, como la corrección misma de las fugas. También le emitimos un comunicado a la electrificadora para que nos contara qué fue lo que sucedió, por qué se hizo ese corte, pues que realmente nos afectó como empresa, pero también afectó a la comunidad, que es lo más importante para nosotros. Ingeniero, rápidamente, hoy, ¿por qué se suspende el servicio en el barrio Pueblo Nuevo? ¿A qué se debe la emergencia? Precisamente porque uno de los problemas que se presenta cuando el sistema de regulación de presiones sale de servicio es que arranca con mucha presión y genera roturas en la tubería. No se controla la presión, entonces genera unas roturas en tubería, que fue lo que se presentó hoy en el barrio Pueblo Nuevo, que inmediatamente se identificó la problemática, acudimos a hacer la corrección y ya en estos momentos podemos decir que el barrio Pueblo Nuevo está con el servicio en condiciones normales. Vicente Otero, subgerente de operaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias y aclarar esas inconformidades de la comunidad en diferentes comunas de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al volver en deportes, espere detalles sobre el campeonato de rugby que se juega en la cancha de la Cotraeco en la Comuna 2 de Barranca Bermeja. Los esperamos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Precios de locura en el aniversario La Quinta. 20% en referencias seleccionadas. Acción, Fabuloso, Suavitel, Ajax, desodorantes. 20% en todos los enjuagues Plax Colgate. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017, Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Bienvenida a la información deportiva de Enlace Noticias. Se juega en la cancha Cotraeco torneo de rugby departamental. El equipo de Barranca Bermeja se llevó el triunfo en la última jornada.
Se jugó en la cancha La Cotradecu, un encuentro más en el campeonato de rugby que se adelanta en simultánea en Barranca Bermeja y Bucaramanga. El partido para el equipo de Casa Templarios de Barranca Bermeja contra Escuderos de Bucaramanga estuvo bastante reñido. Escuderos, que es el equipo con el que nos enfrentamos, nos hizo las cosas muy difíciles. A pesar de estar en casa, jugaron como si fueran locales, corrieron, metieron y fueron por momentos muy superiores. Creo que al final el desgaste físico que tuvieron que hacer es lo que nos da la oportunidad de hacer una victoria en la última jugada y con esos puntos ganamos el partido. Pero siento que nosotros tenemos mucho por mejorar. Hicimos cosas buenas, pero queda mucho trabajo de aquí en adelante. El inclemente sol le jugó una mala pasada al equipo visitante, pues aunque lo entregaron todo en el campo de juego, no fue suficiente para ganar. Este partido hoy estuvo pesadísimo, el clima, pues no estamos acostumbrados a este clima, estuvo súper apretado y perdimos ya en el último minuto. Jugamos el otro domingo, jugamos contra Dragones UPB y la estrategia va a ser presionar más y mejorar el físico. Estos son los equipos que van punteando el torneo de rugby departamental. Y hasta el momento hemos jugado 5 partidos, de los cuales hemos ganado 3 y empatado 2. En la clasificación general, el primero es Águilas de Bucaramanga y el segundo Alianza Francesa también de Bucaramanga. Si usted quiere ir a ver estos partidos, recuerde que se juegan cada 15 días en la cancha La Cotraeco. Y Alianza Petrolera empató 1-1 contra Independiente Santa Fe, quedando por fuera de los cuartos de final de la Copa de la Liga Águila 1-2017. El empate no le sirvió a ninguno de los dos equipos, quienes se disputaban un cupo a los cuartos de final. Independiente Santa Fe, quien inició con buen fútbol, se apoderó del balón. Fue así que al minuto 13 de iniciar el encuentro llegó el primer tanto tras un error en la parte defensiva que aprovechó Jonathan Gómez. Para remontar el marcador, terminando de esta manera el primer tiempo 1-0. Ya en la parte complementaria, Alianza Petrolera entró con una mejor actitud, tratando de ganar espacio, el cual logró al conseguir empatar tras un penalti que cobró Carlos Lizarazo. Toma carrera, al arco está. Tanto Alianza Petrolera como Santa Fe intentaron desempatar. La angustia se apoderó de los dos oncenos, quienes no lograron desempatar el encuentro, quedando el partido 1-1. Igualdad que no le sirvió a ninguno de los dos equipos, que tenían que ganar para lograr estar entre los mejores. Las esperanzas de la máquina amarilla se esfumaron al no poder clasificar para pelearse la gran final de la Liga Águila 2017. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al volver les contaremos cómo transcurrió la jornada de visita que hicieron hoy estudiantes del Colegio Santa Teresita a las instalaciones de Enlace Televisión. Ilumina tu vida, Electrofer es garantía y calidad. En materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Precios de locura en el aniversario La Quinta. 20% en referencias seleccionadas. Acción, Fabuloso, Suavitel, Ajax, desodorantes. 20% en todos los enjuagues Plax Colgate. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. ¿Queremos una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz? Organicemos la basura y reciclemos. Coloquémosla en el lugar indicado. Saquémosla en el horario establecido. No arrojemos escombros y basuras en separadores, andenes y otros espacios públicos. 786.899 pesos es la multa determinada por el Código de Policía si no cumplimos con esta norma. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja,
Sí es posible una ciudad ordenada y aseada. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta, ¡qué bien! Las estudiantes del Colegio Santa Teresita estuvieron de visita en las instalaciones de Enlace Televisión. Enlace Televisión recibió la mañana de este martes la grata visita de las estudiantes del Colegio Santa Teresita, quienes adelantan procesos de emisora escolar en dicha institución educativa. Con sus cantos y consignas, las jóvenes llenaron de alegría y mucha emotividad los espacios visitados. La personera escolar de la institución explicó para Enlace Noticias la motivación que tuvo este grupo de adelantar esta visita a las instalaciones del Canal de los Barranqueños. Venimos un grupo de niñas del grado séptimo 1 y las niñas que conforman la emisora escolar. Venimos a conocer lo que fue el mundo de la comunicación. La emisora la conforman las niñas de cuarto, quinto, décimo y once grado. Estuvimos al aire, vimos cómo se expresan, aprendimos varias cosas al ver esto. También los docentes mostraron la complacencia de este encuentro entre sus alumnas y el equipo humano de Enlace Televisión. Hicimos la visita a Enlace 10 con el fin de enriquecer ese proceso que hemos venido realizando desde el proyecto Emisora Escolar Juventud en Sintonía, que inició desde este año y en el cual están participando las niñas de cuarto, quinto, décimo y once grado. Y también como proceso académico desde el área de español, las niñas de séptimo 1. Es una experiencia muy enriquecedora, primero porque permite enriquecer los conocimientos previos que pues ya se conocían con las niñas acerca de la emisora y a partir de esto, como mejorar un poco a partir de las recomendaciones y consejos que nos dieron en los diferentes programas. Con la satisfacción de conocer cómo se hace la televisión de los barranqueños, estudiantes y docentes regresaron a sus aulas ubicadas a pocos pasos de Enlace Televisión, confirmando la consigna de esta empresa de comunicaciones de estar más cerca de ti. Bienvenidas siempre. Y con esta información hemos llegado al final de la presente emisión de Enlace Noticias. Antes de despedirnos, les recordamos como siempre Materiales Eléctricos, Electrofer, Ilumina Tu Vida, ahora también es nueva sede, ubíquela en la avenida 36. De nuevo los esperamos a las 6 en punto de la tarde para contarles más de lo que pasa en la ciudad y región. Ustedes como siempre, gracias por la preferencia y que tengan todos una feliz tarde.